Bienvenidas otro día más al canal. Hoy empiezo el vídeo aquí en la montaña, yendo de paseíto. Veis gente por detrás, gente por delante, porque es domingo y los domingos hay muchísima gente, pero ya a mí se me ha quitado la vergüenza ya un poco, ¿eh? Y nada, pues eso, me traigo la cámara para haceros algunos planitos aquí de la montaña, que es súper bonito. Y bueno, pues que os voy a enseñar varias cositas hoy y veréis pues lo que como un día conmigo, ¿vale? Básicamente. También os quiero enseñar cositas que he ido comprando en Mercadona de novedad, que he acumulado un montón, y al final por una cosa o por otra no os he grabado ningún vídeo de Mercadona y os las quiero enseñar porque hay cositas súper interesantes. Y bueno, lo que vaya surgiendo a lo largo del día os iré enseñando. Acabo de llegar casi arriba del todo, mirad, y cualquier día me atropellan las bicis aquí. Son los reyes, madre mía. Bueno, que nos vemos en casa, que voy a guardar la cámara y poco más. Bueno, pues ya estoy en casa. Al final han caído 12 kilómetros, 534 calorías. Está súper bien para haber activado ya el día. Y nada, voy a ver qué me hago de comer. Voy primero a la ducha y luego a ver qué me hago de comer. Bueno, acabo de salir de la ducha y os quiero enseñar mi último descubrimiento, que son las braguitas menstruales de PlatanoMelón. Ya sabéis que yo las utilizo desde hace un montón de tiempo, que me cambié a este sistema porque es que sale mucho más barato que los tampones, que las compresas, y además es mucho más cómodo, mucho más ecológico, mucho más todo, de verdad. Y bueno, me mandaron estas, ¿vale? Estas me las han regalado y de verdad estoy encantada con ellas. Me vino la regla ayer y de verdad tengo un par y las voy lavando, las voy combinando con las que ya tenía. Y estas molan un montón porque además son de 95% de algodón orgánico y son de una calidad suprema. Además tienen la puntillita ahí que quedan súper bien. Os las enseñaría puestas, pero es que YouTube me caparía porque son súper retrógrados. Entonces, bueno, que ya sabéis que yo siempre os hablo de este tema de una manera súper natural, porque es como hay que hablarlo, porque es que la regla es algo súper natural, bueno, más natural que salgo yo aquí con el albornoz, pero es que acabo de salir de la ducha y me la voy a poner. Y bueno, si no sabéis en qué consiste una braguita menstrual, es una braga que tú te la pones para protegerte de la regla, como quien se pone un tampón o una compresa, una copa o lo que sea, pues te pones esto sin ponerte nada y protege un montón. O sea, esto lleva aquí como un pañalito, ¿vale? O sea, no os imaginéis que esto te lo pones y parece que lleves un pañal, para nada. O sea, parece que no lleves nada, que lleves una braga normal y corriente, pero tiene un montón de capas aquí absorbentes que hacen que se vaya guardando aquí el flujo. Tiene una capacidad de absorción entre 6 tampones o 3 compresas, o sea, un montón. Que el primer día tengo bastante cantidad, luego el resto ya no, pero a mí el primer día eso, me aguantan unas 6 o 7 horas y el primer día sí que tengo bastante cantidad. Las utilizo para trabajar, las utilizo para todo. Y yo no noto nada. Son súper limpias en el sentido de que no notas olor, no notas nada raro. O sea, tú no ves el flujo ni nada. Yo para lavarlas, antes de meterlas en la lavadora, les paso con un poquito de jabón, así, jabón neutro, el que tengas, una pastillita de jabón, le pasas y las lavo así un poquito debajo del grifo y luego ya las meto a la lavadora. Es que esto ha sido todo un descubrimiento para mí, de verdad. Yo las braguitas menstruales ya las llevo utilizando pues desde después del verano, y con estas de PlatanoMelón llevo 2 meses. Además, estas de PlatanoMelón, que sepáis que tienen garantía de 2 años, o sea, una brutalidad. Y yo me cogí la talla S, ¿vale? Sí, lo pone aquí, veis, aquí pone lo del 95% de algodón orgánico, y yo me cogí la talla S y tallan perfecto, ¿eh? O sea, ni me aprietan, ni nada. La tenéis S, M, L, y de verdad, estiran mucho, no aprietan, tampoco me hacen bolsa ni nada. Y oye, súper bien, súper bien, súper bien. Desde PlatanoMelón nos dicen que pueden durar hasta 6 años, me lo creo perfectamente, porque esto, claro, como no lo utilizas durante todo el ciclo, que solo lo utilizas varios días y la lavas durante varios días, pues esto te dura la vida y de verdad, te sale mucho más a cuenta que estar comprando compresas, tampones. Yo con la copa, yo estuve un tiempo con la copa y no me apañaba nada, sobre todo para sacarla. Para ponerla no tenía problema, pero para sacarla me tenía que meter el dedo, bueno, o sea, liaba unas porque me hacía como un vacío y yo no le llegué a pillar el truco. Desde que he descubierto esto, de verdad, no es porque me las hayan regalado, porque ya sabéis que yo esto lo utilizaba desde antes de que esto me lo mandasen, pero de verdad, si aún no las habéis probado, os las recomiendo porque es que te cambia la vida en el sentido de que te olvidas, parece que no tengas regla porque no te notas nada, no notas ahí como una compresa que la llevas puesta y que no puedes hacer deporte con ella. Esta te la puedes poner perfectamente para hacer deporte, ya sabéis que yo llama aficionado a salir aquí a la montaña y me hago caminatas de 2 horas. Yo me las pongo para caminar y de verdad es que ni traspasan a la ropa, nada. O sea, tienen una capacidad de absorción brutal, porque ya os digo, yo a lo largo de la mañana, o sea, me voy a trabajar y me aguanta toda la jornada laboral sin tener que preocuparme. Ya sabéis que yo trabajo conduciendo el metro y yo no tengo acceso al lavabo cuando yo quiero. O sea, es un percal cada vez que te tienes que cambiar y te pones esto y te olvidas hasta que llegas a casa. Yo llego a casa, me pongo mi bidetito, me lavo, me cambio y oye, de verdad, si aún no habéis probado las bragas menstruales, las tenéis que probar. Esto te lo pones así tal cual y te olvidas, ni olores, ni fugas, ni absolutamente nada. Maravilloso. Pues nada, chicas, me voy a cambiar, me voy a poner mi ropita de faenar, a ver qué hacemos de comer. Luego nos queremos poner a ver la serie esta de Archivo 81 que está viendo todo el mundo, y le he dicho a mi chico a ver si le apetece verla. Me ha dicho que sí, así que después de comer haremos plan de domingo, la veremos. Luego os quiero enseñar algunas compritas que he hecho y nada, y luego ponerme a hacer faena, porque aprovecho el fin de semana para hacer lavadoras, así que limpiaré el polvo, haré lavadoras. Nada, plan de domingo que seguro que todas vosotras también los domingos muchas veces aprovecháis para hacer faena de casa. Bueno, como no sabía qué hacerme, me he hecho así un combo: una tortilla de 2 huevos, pollito que tenía en la nevera, medio aguacate, y tengo en la freidora de aire berenjena, ¿vale? Os la voy a enseñar para que veáis cómo va. Bueno, para meterle un poquito de verdura, ahora la moveré. Esperad, que se ha empañado. Pues eso, que ahora la iré moviendo. La he puesto 10 minutos a 190, así un poco a ojo, y la iré vigilando a ver cómo queda. Me gustaría que quedase crujientita, quizá la tendría que haber cortado un poquito más fina para que quedase crujiente, pero bueno, a ver cómo queda. Es la primera vez que la hago en la freidora, y junto con la berenjena y esto, esta va a ser mi comidita de hoy, muy sanita y muy fácil de hacer. Bueno, estoy grabando esto por segunda vez, estamos al día siguiente, es la Carla del futuro, me lo vais a notar en las uñas, que acabo de venir de hacérmelas. Me he hecho una francesa en azul eléctrico con unas ondas aquí, que ahora se lleva un montón, me gusta mucho. Y bueno, ayer os grabé esto mismo que vais a ver ahora, pero no encuentro el clip por ningún lado, no entiendo nada. Así que bueno, he aprovechado que ahora hace un poquito de sol y bueno, estamos en vez de domingo, estamos al lunes por la tarde, y eso, que está a punto ya de ponerse el sol, pero para no poner los otros focos, el foco que pongo detrás y poner la cámara ahí, pues pongo la cámara delante de la ventana y así podéis verme. Jo, qué rabia tener que grabar las cosas 2 veces. No has configurado ningún accesorio de HomeKit. Mira, de verdad, la Siri siempre en todos los vídeos se tiene que meter. Os quiero enseñar las últimas compritas que he ido haciendo en la perfumería de Mercadona, que han salido un montón de novedades y he ido comprando cosas y os las quiero enseñar, ¿vale? Lo primero que compré fue esto, que es un pulverizador para poner perfume. Me compré 2, este lo tengo sin abrir, viene con un embudito para tú meter el perfume aquí. Tengo que deciros que ahora que estoy utilizando este, no me gusta nada. ¿Por qué? Porque el pitorro donde se mete esto, o sea, esto se va abriendo en el bolso, o sea, se va aflojando. Aún no se me ha llegado a abrir del todo, pero sí que se ha ido aflojando y cualquier día se va a abrir y se va a vaciar el perfume en el bolso y se va a liar. Entonces yo, si lo tuviera que volver a comprar, no lo compraría. Pero bueno, compré 2 de golpe porque soy un ansias y quería meter varios perfumes. Esto cuesta 2,50 € o 2,40 € y viene con el embudito, que pues esto lo abrís, ponéis el embudito, y si no tiene para vaciar el otro perfume, el grande, pues tenéis que hacer así y ir metiéndolo como podáis. Yo aquí tengo metida la imitación de Carolina Herrera, la del tacón, que es la de Saphir, que huele igualito, igualito, igualito. Os buscaré el link y os lo dejo en la cajita. Yo la compré en Amazon hace un montón de tiempo. El bote es muy... ¿Ves? Es que el tapón hace que lo de dentro gire. En cuanto se gira el tapón, ¿veis? Madre mía, de verdad. Fatal, fatal, fatal. Decidme en los comentarios si lo habéis comprado y os pasa igual que a mí, porque me siento tonta, o este ha llegado defectuoso y a lo mejor el otro está mejor. A lo mejor lo tengo que llevar sin el tapón, porque el tapón es lo que hace que se abra. Vale, compré también, han sacado todo, nuevas brochas. Yo no sé si han llegado a todos los Mercadonas ya o qué, pero bueno, han sacado toda la línea de brochas nuevas. Sabéis que las van cambiando cada cierto tiempo. Hace muchos años eran de color blanquito y rosa, súper bonitas, y bueno, ahora las han sacado todas negras. Yo me cogí la de colorete porque vi que la forma, la caja, con vuestro perdón, la voy a romper del tirón porque no me voy a levantar a por unas tijeras. Pues eso, que vi que la forma era como muy parecida a la de Real Techniques, que utilizo para colorete, para bronceador y para un montón de cosas. Viene así plastificada, con un plástico que tapa el mango y otro plástico que tapa lo que es el pelito, ¿vale? Tiene esta forma de aquí, es un poquito plana y es súper, súper, súper suave. Os dejaré por aquí escrito qué tal me ha parecido. Ahora la voy a lavar, ya la estrenaré, pero bueno, es muy, muy suave. Es muy guay, lo que pasa es pasa que parece ser que el mango es como el tacto de la cosmética de NARS, que es así pegajoso y que se le va a quedar toda la roña ahí, pero tiene muy buena pinta. Y esta creo que costaba 6 euros. Os estaré dejando los precios por pantalla porque no me acuerdo de los precios. Y luego también compré en la perfumería esto, que esto no es novedad, esto ya lleva bastante tiempo, que es una esponja de maquillaje, porque me compré la DW7. No sé, al final me voy a tener que levantar. Me voy a levantar a por las tijeras. 2000 años más tarde. Me compré la DW7 en Primor y me equivoqué con la forma, o sea, la estoy utilizando igual, pero me equivoqué. Me gusta que sean así de huevo. Vi a varias chicas que recomendaban esta de Mercadona y pues la he querido comprar porque también costaba 2 euros y pico, y yo las esponjas estas es que las gasto un montón. Lo viene con una fundita así de plástico para meterla, que yo luego estas no las utilizo nunca, y así es la esponja. Es de color negro, tiene forma de huevito, de esponja de Beauty Blender de siempre. Es bastante más durita que la de W7, pero bueno, la probaré y os cuento a ver qué tal. Me pilla mucho mejor, y si me gusta esta y las voy gastando, me pilla mucho mejor que comprar la de W7 que ir a Primor, porque esta pues mientras haces la compra la echas en el carro y ya está. Vale, luego también sale de novedad este jabón que se me ha abierto ya, porque llené el jabón de la cocina y lo volví a meter en la bolsa para enseñároslo y se ve que se ha abierto porque está el ticket aquí de compra, que está mojado. Bueno, está liado bastante. Esto lo han sacado para rellenar el jabón de manos y todo eso, que sale mucho más a cuenta que comprar las botellas, ¿vale? Porque este trae 1 litro de jabón y creo que cuesta 1 euro o euro y poco. Pondré el precio, ¿vale? Y bueno, es el olor termoprotector y de momento solo han sacado este olor. Lo voy a volver a meter aquí porque se puede liar tardísima si lo dejo en la cama. Otra novedad que han sacado son pincitas para el pelo. Siempre van trayendo cositas nuevas y yo me cogí esta, que es así con forma de lacito, súper mona, que ahora la voy a sacar y me la voy a llevar puesta ya. Me gusta un montón, sobre todo para cuando hago faena de casa, pues me la pongo y bueno, me pongo las que tengo. Muy chula, muy chula, muy chula. Luego también compré esto, que lo acabo de sacar de la bañera porque se lo vi a Bailaú Makeup, que lo sacaban su vídeo de favoritos, de rutina facial, y de verdad estoy flipando. Esto es un desmaquillante en aceite, que para las que sigáis la doble limpieza, pues funciona muy bien para hacer el primer paso de la limpieza, que es limpiarte la piel con aceite. Yo lo tengo puesto en la ducha, ¿vale? Entonces cuando me meto a duchar, por ejemplo, luego cuando me vaya a meter a ducha, pues en vez de maquillarme con el bálsamo desmaquillante o con agua micelar, pues directamente en la ducha me meto así tal cual voy y me pongo esto en la mano, y es como un aceitito, y me lo froto así por la cara. Entonces ya me desmaquillo con eso, y el paso siguiente es coger el gel en agua, ¿vale? El gel que te hace espuma, y pues te lo frotas y te haces tu doble limpieza ya directamente en la ducha. Bailaú Makeup decía que ella no lo utilizaba para desmaquillar porque ella notaba que no desmaquillaba muy bien. Sí que es verdad que yo, como no me hago maquillajes súper fuertes, pues yo para el eyeliner y la máscara de pestañas sí que me lo desmaquilla bien, no tengo ningún problema, y funciona súper bien. Y esto cuesta 4 euros y pico y es maravilloso. Yo es que todo lo que recomienda esa chavala le hago caso porque me encanta. Y pues eso, para evitarte un paso más fuera de la ducha, si vas con prisa, pues ya te lo haces todo junto dentro y ya está. Vale, me quedan un par de cositas. Cogí el delineador canela, que ahora es el número 6. Este me lo he cogido para llevarme a la Tarragona porque tengo el delineador canela para los labios aquí, que lo utilizo un montón. Ahora es el que llevo puesto, que llevo un tinte de labios, pero para perfilarme el labio lo utilizo, y me lo cogí para llevármelo allí a Tarragona porque me he puesto una cajita con cositas de maquillaje y este pues es que es un básico a tener. El formato nuevo que han sacado, que sepáis que ahora es el número 6, antiguamente se llamaba canela, ahora es número 6, y bueno, lo voy a dejar así tal cual, sin abrir, para llevármelo allí. Y luego compré esto, que también está mojado, porque se ha mojado de tenerlo ahí dentro con el jabón. De verdad, madre mía, la que he liado. Pues es un delineador en crema que recomienda todo el mundo, pero todo el mundo. Y yo hace poquito se lo vi a una chavala que sigo, que sube cosas súper guays, que se llama Algo Más de Maquillaje, y la verdad es que se hacía el eyeliner con esto y le quedaba súper bien. Yo ahora me aficionaba a hacer my eyeliner, me lo hago con Rotu, pero sí que es verdad que cuando tengo más prisa con Rotu tienes que estar más concentrada y como falles la has liado. Entonces bueno, me quise comprar esto porque lo vi que lo hacía súper fácil, y es el delineador en tarrito, el eyeliner en tarrito. Viene con un pincelito así que es como plano, pero yo lo voy a utilizar con un pincel visual biselado, que creo que será más fácil. Ya os enseñaré a ver qué tal me sale con esto. Pero es que yo a ella sí lo voy a hacer un día así normal, que le quedaba perfecto, y otro día vi que se lo difuminaba y también súper bonito, y era con este. Y la verdad es que todo el mundo que lo enseña dice que dura un montón de tiempo, que es súper fijo y encima súper barato, porque cuesta 5 euros y encima viene pues eso, con el pincelito. Vale, fui el sábado en busca de el ambientador que han sacado, el ambientador de chai, que sabéis que mis velas favoritas de Mercadona son las de chai, pues lo han sacado en ambientador eléctrico para poner en el enchufe. Y yo fui buscándolo y no lo he encontrado, a mi Mercadona no ha llegado aún, y en varios Mercadonas donde viven mis amigas y mi madre y eso, que les he preguntado que me lo mirasen, tampoco ha llegado. Así que si conocéis en algún súper de Barcelona que tengan el ambientador chai de enchufe, os buscaré la foto en la web de Mercadona y os la pongo por aquí para que veáis cuál me refiero. Si lo habéis visto por Barcelona, decídmelo porque iré en su búsqueda, porque tengo que probarlo sí o sí. Entonces al ir a verlo vi que habían traído de novedad unas pastillas, un suplemento de vitamina D, ¿vale? Pues nada, costaba 4 euros o así, y estaba bien porque mira, la vitamina D es muy importante, yo sí que me suplemento con vitamina D, pero la vitamina D que me tomo yo va junto al K2, ¿vale? Que me lo dijo el médico, que es mucho mejor tomarla junto a K2. Y luego ¿qué vi más que había de novedad? Ah, sí, han sacado unos esmaltes de una línea así súper invernal, otoñal, había un tono topo, un tono teja, un tono azul así oscurito, os saldrá la foto, y muy chulos. Pero bueno, ahora como yo me estoy haciendo las uñas semipermanentes, porque de verdad me acostumbraba a llevarlas semipermanentes, y yo frego, yo hago de todo y es que no se me van. He estado tentada de pillarme el topo para los pies, porque es que me encantan los colores así topos, marroncitos y todo eso. Luego no sé si se me olvida algo más, pero creo que había algo más de la perfumería. ¿Dónde tengo el móvil? Voy a coger el móvil. Bueno, ah, por cierto, que han sacado, que lo vi en la aplicación, el agua de Bronchales de 1,5 litros. Sabéis que yo en las compras semanales siempre digo, ay Mercadona, a ver si traéis el agua de Bronchales de 1,5 litros. Pues ya la han sacado, y ya me habéis dicho por Insta que muchas de vosotras en vuestros Mercadonas ya la tienen también. Vale, no encuentro la foto, pero le estuve haciendo una foto a, que han traído unos coleteros, cuando cogí la pinza, han traído unos coleteros como de gym y unas diademas de colores así fosforitos, muy llamativos, ¿vale? Así para el gimnasio. Eran diademas así de goma, tengo una aquí. Vale, son como estas las que han sacado. ¿Veis? Yo las que tengo son de Nike, ¿vale? Y tienen aquí como una silicona. Y esto, sobre todo cuando llevaba yo flequillo, pues esto te lo pones así y te echas todo el pelo para atrás, ¿vale? Te lo pones así y te aguanta todo el pelito para atrás. No tenéis que estar preocupándoos de los pelitos que os salen. La verdad es que quedan muy guays. Pues eso, yo no me he cogido ninguna porque tengo un montón de todos los colores. Estas de Nike que tengo, ¿ves? Esta venía en el mismo pack que la rosa. Las tengo de hace un montón de años y siempre me las he comprado en la Nike del outlet. ¿Veis? Esta es otro diseño. Esta que tengo aquí es de Adidas, ¿vale? Que también es del mismo estilo que las que tienen en Mercadona. Bueno, pues eso, en los outlets de Nike y Adidas siempre hay un montón de packs, y a lo mejor te vienen 5 o 6 de distintos colores por 8 euros o así, y quedan súper chulas, la verdad, para hacer deporte. Pues nada, chicas, os dejo con la Carla del pasado, que os voy a enseñar la rutina de limpieza que hice ayer y todo eso. Y espero que os haya gustado este haul improvisado de Mercadona. Estoy de limpieza de rodapiés y esperando que termine la lavadora, que le queda ya poquito, y me voy a congelar porque la voy a tender fuera. Y ya se ha hecho de noche, hace un montón de frío, pero bueno, lo que hay. Os quería decir que limpio los rodapiés con el plumero este atrapapolvo de Mercadona, y oye, va súper bien porque lo pasáis así, veis que tiene ya bastante polvo. Es que en qué momento puse los rodapiés blancos, tío, de verdad. Bueno, lo pasáis así y queda perfecto, perfecto. Y no te tienes que estar... Yo antes lo pasaba con el aspirador, pero así... A ver, si tiene muchísimo polvo de muchísimos días, pues no. Pero si vais haciendo un mantenimiento, quedan bastante bien. Y nada, pues eso, que os lo quería decir, por si no sabéis con qué limpiar los rodapiés, que si lo limpiáis con un trapo y eso, que tenéis que estar agachándoos, esto lo puedes hacer de pie porque el palo es bastante larguito, entonces, pum, lo vas pasando. pues ya está, ya he tendido. Ahora me toca un poquito de plancha, que tengo camisas del curro por planchar, que a ver si me aficiono a no plancharlas, que tengo amigas del curro que no las planchan y oye, no se les ven nada arrugadas. Tengo que aprender a tenderlas bien para que no se arruguen, pero bueno, las que tengo ahí en esa silla las voy a planchar ahora. Y nada, os quería preguntar a ver si me podéis ayudar, porque no tengo ni idea, estoy buscando info por internet y en cada página dicen una cosa distinta. ¿Sabéis si sigue estando la luz más barata los findes? Porque bueno, yo aprovecho cuando tengo que hacer varias lavadoras a hacerlas el fin de semana. Pero el otro día me dijeron varias chicas por Instagram que ahora lo de que la luz es más barata el fin de semana es mentira. Así que no sé... Yo estoy aprovechando para el fin de semana para hacer lavadoras y a lo mejor no estoy aprovechando que la luz sea más barata. Dejádmelo en los comentarios porque vosotras siempre me ayudáis un montón. Nada, eso, que voy a planchar un ratito y que ya está, y a dormir prontito. Y creo que voy a despedir el vídeo de aquí, que ha quedado súper completo, os enseña un montón de cosas. Si os ha gustado, dejadme un super like, suscribiros si aún no estáis suscritas, seguidme en Instagram para no perderos nada. Y ya está, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!